Muy buenas, en este vídeo vamos a ver algo bastante extraño acerca del kit de habilidades de Talon, ya que aquí hay una persona, que es la que tenéis aquí en pantalla, que ha hecho una demostración muy curiosa acerca de su funcionamiento. Así que vamos a echarle un vistazo y os vais a dar cuenta que es algo bastante raro. Lo primero, lo que va a hacer con Lux es tirar sus habilidades para de esta forma ver eh, si es revelada en el arbusto. Este es desde tu punto de vista y este desde el enemigo. Vale, mirad que aquí, por ejemplo, Lux no es revelada. Pero vamos a ver ahora qué es lo que pasa con la W de Talon. Mirad que en esta ocasión sí que aparece revelado. Tened en cuenta una cosa, para que aparezca revelado en los arbustos tienes que utilizar habilidades que sean point and click. Como puede ser, por ejemplo, la Q de Annie, que simplemente la pulsa sobre un enemigo y se la lanza. Vamos a hacer una prueba con la Q de Atrox para ver si de esta forma él aparece también revelado como Talon o no. Pero aquí vienen, vamos a golpearlos. Y efectivamente, no aparezco revelado. De hecho, mirad aquí que se ve mucho más claro. En la descripción comentan que si Talon cancela la invisibilidad con un ataque o con diplomacia noxiana, que viene a ser eh, este golpe de la Q, las cuchillas vuelven al objetivo. Pues bien, vamos a ver si eso es verdad. Para ello le va a tirar la definitiva a este enemigo. Se mueve hacia esta dirección y como veis aplicamos una carga de la pasiva, pero las cuchillas fallaron. Aquí le está tirando la Q, las cuchillas van a por él, pero este se desliza y automáticamente eh, no la atacan. Mirad esto que enseña que también es bastante loco, ya que las cuchillas no te siguen correctamente. Va a tirar la definitiva, flashea detrás del objetivo y ahí como visteis no la ha golpeado. <laughs> Ahora vamos a ver cómo todos los campeones de LOL cuando están utilizando una habilidad al mismo tiempo pueden estar tirando otra. En el caso de Kha'Zix, mientras está volando, tú pulsas la W y automáticamente tira esta habilidad. Pero con Talon esto no funciona. Tú cuando estás utilizando la E, fijaros que está pulsando la W, pero como veis no la está lanzando, por alguna extraña razón. De hecho, aquí, tal como nos enseña, cuando tú estás tirando la E, no puedes tirar ni la W ni la Q, porque estas se están quedando bloqueadas, cosa que con el resto de campeones no sucede. Esta demostración de aquí es muy buena, porque tú básicamente cuando estás tirando una habilidad haces que tu ataque básico eh, lo golpee más rápido. Mirad que aquí tira la Q y al momento va a hacerle, eh, va a golpearle con un ataque básico. Veis que lo ha hecho bastante rápido. Pero en el caso de Talon tú cuando tiras la W el ataque básico va lento. Mirad que aquí se ve mucho mejor la diferencia. Z ya le ha pegado el ataque básico y Talon ahora. Aquí, bueno, nos enseña básicamente la diferencia de tiempo que hubo. Es bastante importante. A pesar de que los dos campeones tenían la misma velocidad de ataque, 0,67, Talon, cuando está tirando la W, se queda un segundo petrificado, mientras que Zed ya la habría golpeado con un ataque básico. Y ya para finalizar, pues vamos a ver algo un poco extraño, y es que en la E ya comentan que esta no tiene enfriamiento, es decir, que no tienes que esperar ningún segundo para poder tirar esta habilidad. Lo que pasa es que si os fijáis aquí cuando está tirando tiene que esperar eh, dos segundos para poder lanzarla otra vez. Entonces realmente no tiene mucho sentido que en la descripción te ponga que no tiene enfriamiento cuando en realidad sí que lo tiene. Y esto es todo. Creo que el funcionamiento de Talon comparado con el resto de campeones es bastante extraño. Y Riot tendría que echarle un vistazo porque no se sabe si esto es totalmente intencionado o bien está bugueado desde hace muchísimo tiempo.